Nos vamos a Llanes para hablar de una donación, la que ha hecho a la villa el matrimonio Wilkinson. Es una imprenta modelo Gutenberg del siglo XIX. Un matrimonio de origen británico ha donado a la asociación Documentando Llanes una prensa de madera de similares características a la que fue inventada por el alemán Gutenberg a mediados del siglo XV. La madre de esta señora, que esta señora ya es mayor, fue la que ella recordaba mucho su madre encuadernando, ¿no? Y ya hablaban de sus antepasados, de sus abuelos, bisabuelos, que ya también la estaban empleando como encuadernadora, ¿no? La máquina data de principios del siglo XIX y fue utilizada para imprimir los primeros pasquines de los abolicionistas ingleses en contra de la esclavitud. La prensa fue utilizada principalmente para encuadernar los trabajos y actualmente se encuentra en perfecto estado de conservación. Y en ella hacía los pasquines llamando a la rebelión del pueblo americano contra los ingleses, que fue cuando empezó la, la guerra de angloamericana, ¿no? Que salieron ganando los americanos. Documentando Llanes ha incorporado esta pieza con un alto valor histórico a su archivo para exponerla al público y para utilizarla como una herramienta fundamental para la difusión de la cultura de aquella época.